Desde la Gobernación del Cesar les damos la bienvenida a una emisión más del programa institucional Cesar, lo hacemos mejor. Angie Cueto de Valledupar y María Alexandra Riaño de San Roque obtuvieron el mejor puntaje del Cesar en el examen ITFES y el gobierno departamental exaltó el compromiso de estas jóvenes con la educación. La educación es el cimiento del desarrollo. En ese sentido, el gobierno del Cesar exaltó y entregó reconocimiento a las estudiantes Angie Cueto de la institución educativa Alfonso López de Valledupar y a María Riaño del Colegio San Alberto Magno de San Alberto, quienes obtuvieron los mejores resultados en las pruebas SABER 11-2023. Hoy felicitamos y conmemoramos ese importante éxito que lograron las estudiantes de los colegios Alfonso López con un puntaje de 434 y San Alberto Magno del municipio de San Alberto con un puntaje de 415. Esto es lo que queremos para los jóvenes y estudiantes del departamento del Cesar. Necesitamos esa excelencia académica, por ende estamos invirtiendo en ese plan de infraestructura educativa. Parece muy importante el hecho de que reconozcan el esfuerzo de los estudiantes. Creo que esa es una gran motivación para los demás estudiantes que realmente quieren alcanzar un buen puntaje. Muy contenta por este reconocimiento. Me llena de alegría poder estar acá, poder conocer al gobernador, haber podido hablar con la secretaria de educación, personas con mucha calidad humana y muy contenta por este reconocimiento. Los más orgullosos por estos excelentes resultados son los padres y docentes de las estudiantes, quienes también agradecieron las inversiones del gobierno del Cesar en materia educativa para que más estudiantes puedan acceder a educación de calidad. Es algo maravilloso para nosotros como padres tener una hija como María Alexandra, que con su gran esfuerzo ha obtenido estos maravillosos resultados. Con este logro se está ratificando el futuro que ella se ha trazado y lo veo en el nombre de Jesús realizado. Nosotros queríamos darle las gracias al gobierno departamental, a nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo, pero con puntajes altos. Ese fue el reto y hoy tenemos nosotros 71 alumnos por encima de los 300 para darle las gracias al señor gobernador, al departamento del Cesar por haber creído en nosotros. Niños, jóvenes y adolescentes acompañaron la rendición de cuentas que para esta población realizó el gobierno departamental. Un reconocimiento especial a este gobierno porque sin lugar a dudas ha llegado a territorios alejados, ha tocado cada uno de los enfoques, educación, salud, empleo, pero también una parte elemental que es un conjunto de programas y políticas que lo que hicieron fue mejorarle la calidad de vida a estos jóvenes. Realmente lo mencionamos en educación, la inversión que se hizo histórica de más de 330 mil millones de pesos con 336 aulas, adicionalmente casi 80 mil millones de pesos construyendo el aulario de la sede de la UPC Aguachica. Hoy estamos construyendo la universidad de la zona centro del departamento del Cesar con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el municipio de Curumaní, construyendo el comedor en la Universidad Popular del Cesar, sede de Valledupar. Al mismo tiempo, todas las herramientas y todas las estrategias para seguir mejorando cobertura. El gobierno del Cesar continúa en el desarrollo y aporte a las comunidades del departamento. Durante estos 4 años ha trabajado por proteger y asegurar los derechos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con acciones que buscan el bienestar de esta población. Como se ha estipulado en el Plan de Desarrollo Departamental, lo hacemos mejor. Desde la Consejería Presidencial para la Juventud, felicitamos a la Gobernación del Cesar por el compromiso que tiene en materia de educación en pro de los jóvenes del Departamento del Cesar. El proyecto de infraestructura educativa permite que los jóvenes de los 25 municipios de este departamento tengan oportunidades de acceso y oportunidades para que puedan ser unos excelentes profesionales. Marcando un hito trascendental en la historia política y de desarrollo por la región y su gente, demostramos que el bienestar de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes es prioridad, no solo en políticas públicas, sino en calidad humana, garantizando el cumplimiento de los derechos de esta población que hoy exaltan el Cesar como ejemplo de progreso ante Colombia, como un testimonio palpable de un trabajo en el que el futuro de la juventud pueda alcanzar su máximo potencial. Me parece excelente las medidas que ha tomado la gobernación en materia de educación,
de salud, de deporte, de cultura, cosas que sin lugar a dudas son muy importantes para los jóvenes de nuestro departamento. Y feliz, feliz que se sigan tomando en cuenta estos aspectos. En Aguachica y La Gloria, las juntas de acción comunal trabajan de la mano con el gobierno, que lo hace mejor, y estos son los resultados de esta provechosa alianza. Más y más juntas de acción comunal en todo el departamento siguen beneficiándose gracias al gobierno del Cesar. Hoy los municipios de Aguachica y La Gloria disfrutan de nuevos espacios comunales, mejoramiento de andenes y bordillos, y en la vereda Trincheras se construyó el primer y único parque en donde su población por fin tendrán un espacio para divertirse, esto gracias a los proyectos de las juntas de acción comunal. Me siento un privilegio, contento y gozoso por recibir esta obra que nos regaló la gobernación de Cesar, y en este momento ejecutamos el parque, que no teníamos parque. Para los niños, pues nuestra juventud aquí, pues contenta por tener este parque tan hermoso que hicimos, porque aquí nunca hemos obtenido nada aquí en este momento, pero gracias a Dios por la gobernación de Cesar, que nos dio este privilegio para ejecutar este proyecto, y la gente aquí está contenta y gozosa. Es de orgullo hoy darle esta buena noticia a nuestra comunidad con este mejoramiento de andenes. Me siento muy contenta que el gobernador, el secretario de gobierno a nivel departamental hacen énfasis que el mejor salón comunal del departamento que han inaugurado ha sido el de María Eugenia Sector Alto. En este recorrido en el sur inauguramos 5 juntas de acción comunal, 3 en La Gloria, 1 del municipio de Aguachica y otra del municipio de La Gloria. Continuaremos de aquí hasta el 31 de diciembre culminando la inauguración de las 344 obras ejecutadas por las juntas de acción comunal. Darle los agradecimientos por grandes obras que nos ha regalado. O sea que me hicieron el sueño realidad, hacer el parquecito que yo quería. De verdad que estamos muy agradecidos con el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo por tenerlos en cuenta a la Junta de Acciones Comunales y que hayan creído en nosotros. Y hoy nosotros le estamos replicando de que sí pueden seguir confiando en nosotros porque hacemos las cosas bien como Junta de Acciones Comunales. También en La Gloria generamos ambientes más cómodos para los uniformados de la Policía Nacional, donde recientemente se renovó la estación. El gobierno del Cesar sigue trabajando para mejorar la seguridad en todo el departamento. Esta vez el turno fue para la estación de la policía en el municipio de La Gloria, mejorando y adecuando sus espacios para que sus policías trabajen dignamente y puedan brindarle a la comunidad de La Gloria eficiencia, resultados y seguridad. Sí, muy contento, gracias al gobernador por este proyecto tan bonito porque nos hicieron, donde nosotros, gracias al señor gobernador pues, por este tenernos en cuenta, primero que todo, en este proyecto que se realizó en adecuación total el 100% de las instalaciones policiales para una vivienda digna para nosotros los funcionarios de la Policía Nacional. Continuamos trabajando para fortalecer la convivencia y la seguridad ciudadana en el departamento del Cesar. Es por ello que se inició un proyecto por más de 4.500 millones de pesos donde adecuamos 6 estaciones de policía en todo el departamento del Cesar. Hoy nos encontramos en el municipio de La Gloria inaugurando la adecuación de la estación de policía de este municipio. Cuenta con mejoras sanitarias, eléctricas, pisos, enchapes, impermeabilización, realmente mejora, dignifica la calidad de vida de los policías y por ende seguimos trabajando para mejorar la seguridad de este municipio. Mejor, mucho mejor. Antes se veía bastante deteriorada la estación, pero ahorita se ve mucho más bonita y siento que también les favorece a ellos. Los anima más a estar acá en el pueblo y eso. Muchas gracias por arreglarles la estación de policía. Es un beneficio para toda la comunidad y para nosotros los jóvenes también nos sentimos más seguros. El gobierno del Cesar ha trabajado arduamente por su situación financiera y por eso hoy las cifras lo respaldan. Un Cesar renovado y fortalecido en sus finanzas es el que entregará el gobierno que lo hace mejor a la nueva mandataria departamental
Elvia Milena San Juan. Logros en materia tributaria y en materia fiscal que dan cuenta del buen manejo de los recursos que se han tenido durante esos últimos 4 años. Estos logros que se evidencian en el informe de viabilidad fiscal que consolida el Departamento Nacional de Planeación y los cuales muestran un departamento, el Cesar, con unas finanzas altamente sólidas, consolidadas y robustas, tanto así que se ubica en el segundo lugar en la región Caribe detrás del Departamento del Atlántico. La gestión financiera en el Cesar se demostró en el aumento de recursos en las arcas departamentales. También encontramos cifras bastante alentadoras y significativas en lo que representa un recaudo mayor a como se encontró en este momento. Estamos hablando de cifras respecto a ingresos de libre inversión. Todo este trabajo tuvo un excelente resultado en todo el departamento. Que se han atendido innumerables sectores en materia de recursos. Esto ha permitido que se atiendan temas como la revolución del agua en cabeza de agua del Cesar. Asimismo, hemos logrado contribuir en temas de seguridad y convivencia ciudadana, fortaleciendo la policía metropolitana, dotando de equipos y demás herramientas a la policía y al ejército, también permitiendo que se avancen los proyectos de mejoramiento de vías secundarias y terciarias y mucho más en el proyecto de infraestructura educativa que ha permitido construir aulas en todo el departamento del Cesar, con esto trayendo beneficios a todo el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Sin mencionar esto, los macroproyectos, porque el departamento desde la gobernación se ha contribuido con importantes recursos a poder llevar a cabo iniciativas como el Centro Cultural de la Música Vallenata, los megacolegios que se están construyendo en la ciudad de Valledupar para el CAS, el Alfonso López y el ISPECAN. El Plan Vial Departamental sigue avanzando en los municipios de Valledupar, El Paso y Astrea. Veamos cómo avanzan estos tramos. Con el Plan Vial Departamental lo hacemos mejor, conectando lo urbano con lo rural. Este tramo comprende 11.9 kilómetros del Plan Vial Departamental, lleva 80% de ejecución y aporta empleo que beneficia a 58 familias de la región. Yo le agradezco a las administraciones que han tenido que ver con estas obras porque son buenísimas para el bien de toda la comunidad y sobre todo a nosotros los campesinos, que cuando esto, en esta época de invierno no había acceso para nada. Entonces pues ya esto es un adelanto muy, muy bueno, que es lo que nosotros queremos, que nuestras comunidades vayan avanzando y que el gobierno tenga en cuenta a sus comunidades. Primeramente darle gracias a Dios por tan beneficioso proyecto. Gracias a este proyecto pues también puedo llevar el sustento a mi hogar, para mis hijas, principalmente para mi hija que está en la universidad, pues ha sido de gran beneficio. Porque gracias a esto, pues ella tiene mejor situación económica en Valledupar, donde se encuentra estudiando. La gobernación del Cesar le está cumpliendo a la comunidad de Astrea Puente Quemado. Gracias. Con el Plan Vial Departamental del Cesar, lo hacemos mejor. Con el Plan Vial Departamental, el gobierno del Cesar lo hace mejor. Conectamos lo urbano con lo rural. Con el tramo El Perro, Guaymaral, Vallito, La Ye, Mata de Indio, estamos contribuyendo para que los campesinos y pequeños productores puedan sacar sus cosechas y mejorar sus condiciones de vida. Bueno, para mí una excelencia, gracias a Dios me dio la oportunidad de entrar en esta empresa para tener una calidad de vida mejor, para darle a mis hijos lo que no le he podido dar, para mi familia, para beneficiarme de todo lo que no he tenido. Gracias. En este tramo, que comprende 10.896 kilómetros del Plan Vial Departamental, llevamos 83% de ejecución, aportando empleo que beneficia a 41 familias de la región. Con el Plan Vial Departamental del Cesar, lo hacemos mejor. En Valencia de Jesús, corregimiento del sur de Valledupar, está cada vez más cerca el inicio de la optimización de su acueducto. Así lo espera su gente. Pasamos por ríos pedregosos y predios boscosos hasta llegar al sitio donde se construirá la planta de tratamiento de agua potable para Valencia de Jesús. Corregimiento al que el gobierno que lo hace mejor beneficiará con la optimización de su sistema de acueducto. Estas imágenes que así vemos en el momento cambiarán por completo con el inicio de obra de este proyecto,
que beneficiará a más de 3.200 habitantes del corregimiento que no escucharán más excusas alrededor del agua. Ese era el caballito de batalla que tenían los políticos aquí en Valencia de Jesús. En cada campaña que venía, la promesa era el acueducto. Y como era un dolor que tenía nuestra comunidad, la problemática en una de las principales que le afectaba, que era tener su agua potable, porque gracias a Dios aquí contamos con los servicios de gas natural, gracias a la gobernación que nos colocó el gas natural, contamos con servicios de internet, servicios de luz, nos hacía falta el agua potable. Este proyecto tan especial para el gobierno del Cesar tuvo en cuenta el clamor de la comunidad y además contó con una abanderada, Rosa Rosado Quintero, quien fungió como jefe de prensa de la administración departamental y que hoy observa desde el cielo cómo esta iniciativa pronto tomará forma. Con agrado, cómo no, imagínense, si esto lo anhelamos hace muchos años y hoy lo vemos una realidad, dado que Ocha ayudó a gestionar a través de la gobernación, en especial con nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo, y hoy vemos esta realidad que nos satisface a toda la familia, y en especial a Ocha, donde se encuentra, sabemos que está con regocijos, está feliz, porque a pesar de no estar aquí en nuestro seno terrenal, hoy está brindando fruto a este pueblo, pueblo que vio nacer a nuestros abuelos, a nuestros padres. Los valencianos no esperaban menos del gobierno que lo hace mejor. Muy contento porque uno como líder hoy ve como realizado recoger esos frutos, esa semillita que desde hace años venimos trabajando, luchando por eso, y hoy ver que esto se hace un sueño realidad, pues muy gratificante para nosotros como pobladores de Valencia de Jesús. Me siento muy feliz porque hacía años que esperábamos esto, porque de todas maneras un pueblo sin agua potable está como echado al margen. En Manaure cada vez se cristaliza más el plan de infraestructura educativa. Veamos cómo avanza su ejecución. Hemos esperado mucho estos 16 aulas porque el beneficio que le va a traer no solamente a nuestros estudiantes de nuestro municipio, sino también a los aledaños como Isla Paz, San Diego, Codazzi y Valledupar, podemos recibir primero más jóvenes y segundo, no tenemos tantos estudiantes en salones tan pequeños, que es lo que tenemos en este momento. En Manaure se están realizando 16 aulas como una sede de la Normal Superior María Inmaculada. Estas aulas se dividen en dos módulos, cada módulo pues tiene 8 aulas cada una. Contamos con 2 zonas sociales, dados de servicio y la zona de los ascensores. Esta obra ha beneficiado alrededor de 300 empleos aproximadamente. Una particularidad de aquí es que la mano de obra ha sido local. Así que agradecemos todos los aportes que le hacen a nuestra institución y al municipio. En Tamalameque, las madres cabeza de hogar cada vez lo hacen mejor gracias al fortalecimiento que hizo el gobierno del Cesar a sus unidades productivas. La felicidad llegó a Tamalameque. Aquí, el gobierno del Cesar inició la entrega formal de equipos y herramientas para fortalecer las unidades productivas de más de 300 mujeres cesarenses a través del programa de fortalecimiento al emprendimiento de Madres Cabeza de Hogar. Me encuentro alegre porque no pensaba que iba a recibir eso así todavía. A mí me beneficia mucho porque, por ejemplo, yo no tengo un congelador y para meter el pescado, para guardarlo, lo que es el bagre, el blanquillo. Entonces sí lo necesito bastante esa ayuda, le doy gracias a Dios y gracias a él, que si no, en el día de hoy lo va a entregar esas herramientas. Yo estoy muy feliz. Además de recibir congeladores, neveras, molinos, pesos y plantas eléctricas, exhibidores fríos, computadores e impresoras, triciclos y otras herramientas, las 11 mujeres asociadas y 7 beneficiarias individuales de este municipio también recibieron acompañamiento para ayudarlas a potenciar sus negocios y, por ende, mejorar sus condiciones socioeconómicas. Una ayuda, mejor dicho.
con este proyecto vamos a salir adelante con la ayuda de Dios, a que esas mujeres, bueno, va a ser un micromercado, ¿no? Donde todas vamos a estar ahí, ahí apoyándonos y seguir adelante. El gobierno departamental no ha sido ajeno al desarrollo y el progreso de las comunidades del cesarense. Hoy tenemos la oportunidad que a través de IDCESAR tengamos la oportunidad de darle, dignificarle el trabajo a estas mujeres que tienen unos emprendimientos informales. Hoy, gracias a la gobernación del Cesar y IDCESAR, tenemos la oportunidad de dignificarle ese trabajo y hacerlas que sean mujeres que sigan su emprendimiento empresarial y fortalecerle. Hoy le entregamos a la Asociación Renacer Tamalamiquero este emprendimiento de un micromercado con refrigeradores, plantas eléctricas, herramientas tecnológicas, herramientas relacionadas con el transporte, utensilios para poder sacar adelante más de 11 familias. Realmente son proyectos que dinamizan la economía, que generan empleo, que mejoran la calidad de vida de los habitantes. Y esta población de las Madres Cabeza de Hogar estaba en deuda a través de la historia para poder lograr ese tipo de proyectos que generen mejora de calidad de vida de ellas. Comunidad Agua es la estrategia que el gobierno nacional recientemente socializó en Valledupar para beneficiar con inversiones de agua y saneamiento básico a la zona rural del Cesar. Les contamos de qué se trata. Al Cesar llegó la Ruta Comuniagua, una estrategia del gobierno nacional para invertir en sistemas de agua y saneamiento básico en las zonas rurales de todo el país. Hoy se estuvo adelantando en el municipio de Valledupar la jornada donde el ministerio, funcionarios del ministerio, quisieron dar a conocer a todos esos representantes legales de las comunidades rurales, de los acueductos rurales, este programa. En realidad el programa busca beneficiarlos con unos subsidios. Estos subsidios dependen del número de beneficiados o de usuarios que tiene cada empresa. Aproximadamente se les estará otorgando 13.900 pesos por usuario y esto, de la mano con toda su operación, fortalecerá mucho esa prestación del servicio. Acceder a los subsidios para la prestación de servicios públicos domiciliarios y las inversiones es fácil. Las empresas o las asociaciones o las unidades deberán tener al día su Cámara de Comercio, tener al día el RUPS ante la superintendencia y a partir de ahí diligenciar unos formatos muy sencillos que los pueden encontrar en la página del Ministerio de Vivienda dentro del recuadro de la Ruta Comuniagua. Las inversiones que pueden hacer los corregimientos o estas comunidades rurales pueden ir desde una tubería, una compuerta, cosas que son mínimas, de pronto no son muy costosas, pero que sí son necesarias para prestar de una mejor manera o de manera más correcta el servicio de acueducto en su comunidad. Esta socialización pronto reflejará sus frutos. Bueno, el provecho que se le va a sacar es la creación y la conformación legal de la Asociación de Usuarios en el Corregimiento de Palestina, para que esa infraestructura que se logró instalar este año a través de Aguas del Cesar, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía con Justicia Social, se pueda abarcar a toda la comunidad del Corregimiento de Palestina y pueda funcionar de la forma correcta, brindándole una calidad de vida a esta comunidad. Ha sido de mucho provecho la socialización de hoy porque nos ha alimentado con un conocimiento muy bueno, nos ha enseñado a cómo obtener beneficios del gobierno económicamente para nuestras comunidades, ya que pues de hecho son de bajos recursos y podemos así ayudarle con el subsidio para pagar el servicio de agua a la comunidad. Durante esta jornada, Aguas del Cesar destacó al municipio de Curumaní y aquí las razones. Hemos visto cómo tú has implementado todos esos conocimientos que desde el ministerio y desde el acompañamiento que en el PDA Cesar se te ha brindado, todas esas herramientas las has aplicado y has llevado a la empresa de Curumaní, a la empresa de servicios públicos de Curumaní, a un escalón mucho más alto del que estaba y ahorita es una de las empresas insignias en todo el departamento por su buena prestación del servicio. Hemos ido mejorando
en cuanto a la gestión documental, fortalecimiento empresarial y asimismo el sistema tarifario de la empresa de servicios públicos. Con esto hemos podido ir creciendo a través de, digamos, se han multiplicado los recursos que son provenientes de subsidios, con lo cual nosotros hemos hecho inversiones que se ven reflejadas hoy en nuestro municipio. Gracias por acompañarnos a una emisión más del programa institucional Cesar, lo hacemos mejor. Recuerden estar siempre conectados a nuestras redes sociales para que conozcan todas las gestiones y todas las inversiones realizadas en el departamento del Cesar.